María Leprisi. Bueno, buenas tardes, señor vicerrector. Como decana de la Facultad de Comunicación, vengo a, de alguna manera, dar la opinión de, sobre estos temas que fueron también discutidos con los consejeros de los cuatro claustros en el Consejo Directivo de nuestra facultad, asombrados por esta designación, esta postulación. Creo que acá no estamos hablando de méritos académicos, no estamos hablando de galardones que hacen a la trayectoria de una persona en su vida profesional ni en la vida universitaria. Estamos hablando justamente de criterios ideológicos, políticos y de compromisos asumidos. Y estos dos personas que están siendo designadas han sido funcionarios políticos durante la última dictadura militar. Por lo tanto, no podemos ser, por más que esto haya sido una propuesta de un cuerpo democrático que se hace responsable de lo que hace, como Facultad de Comunicación no podemos ser cómplices ni corresponsables de esa decisión, porque eso sería de alguna manera cimentar el negacionismo. Entonces, en esto estamos por la verdad y la justicia, hoy más que nunca, nunca más es nunca más. Y no podemos estar sometidos a este tipo de discusiones en la universidad, porque esto no tiene que ver con la democracia, no tiene que ver con la libertad de expresión. Estamos hablando de régimen, de cómplices de un régimen comprometido directamente con crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos fue mencionado en los juicios que están siendo llevados adelante, donde hay compañeros desaparecidos de la Facultad de Comunicación, y ha sido de público conocimiento la carta que de manos de que nada más y nada menos que el chacal Benjamín Menéndez escribió dándole amparo y protección a su familiar, el señor doctor Palazzo. Con lo cual creo que nos debemos una discusión profunda sobre cuáles son los requisitos para ser un profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Y estamos muy lejos, creo, de poder premiar a galardones académicos, a clases magistrales o a libros publicados. Creo que acá la conducta comprometida con los derechos humanos, con la democracia, tiene que ser uno de los requisitos principales para que alguien, alguna o algún profesor pueda ser tenido como parte de este cuerpo para ser designado con este galardón de profesor emérito. Nada más, señor Muchas vicerrector. gracias, decana.